Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Zona Deportiva. Esta semana tuvimos muchísima actividad, todo el equipo de producción de este programa, porque estuvimos en el estado de Carabobo viendo de cerca la inauguración de un centro deportivo espectacular. También estuvimos aquí en el estado Vargas siguiendo a la selección de surf de Venezuela, además pues de revisar las noticias del deporte nacional e internacional. No perdamos más tiempo, vamos a comenzar ya Zona Deportiva. Si se puede, se te nota en la mente. Si se puede. Nos fuimos a San Joaquín, estado de Carabobo, para apreciar el espectacular Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar, un complejo dedicado al deporte de categoría mundial como ningún otro en nuestro país, el cual recibirá anualmente a más de 200.000 niños y jóvenes de los municipios San Joaquín, San Diego, Guacara, Diego Ibarra y Los Guayos, así como de muchas comunidades. Bueno, hoy nos sentimos muy orgullosos ya del comienzo formal de esta instalación de clase mundial, este Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar, donde van a ser vida muchas comunidades que tienen muchas necesidades y la vulnerabilidad, lamentablemente, de organizaciones que requieren de campos deportivos para poder desarrollar al máximo su talento y la disciplina que desarrollan. Aquí tenemos la disciplina del béisbol, del fútbol, del básquet, que son las tres disciplinas por tradición venezolana donde hemos destacado y donde tenemos un gran potencial. Con una inversión de 30 millones de bolívares fuertes, esta hermosa obra significa un nuevo impulso al deporte en Venezuela, al béisbol, al fútbol, al baloncesto, así como a otras disciplinas, a lo cual nos tiene acostumbrados Empresas Polar. Son 25 hectáreas de un proyecto que comenzó hace 2 años. Nos propusimos un sueño hace 2 años, hoy una realidad, como ustedes están viendo. Agradecemos muchísimo las alianzas que tenemos con distintas organizaciones de béisbol menor, de fútbol menor, las federaciones nacionales, profesionales, y también de alguna forma las alianzas que hemos anunciado en el día de hoy, la profundización la que tenemos con Major League Baseball y también la que hemos anunciado con el Real Madrid de España. Empresas Polar logró importantes alianzas que nutrirán a nuestros deportistas para el mejoramiento profesional de cada uno de ellos. Con el Real Madrid tenemos previsto no solamente charlas, capacitación técnica, tanto a directores técnicos de canteras, de niños, de escuelas, de directores de escuela, en el área del fútbol menor y en el fútbol juvenil, sino también que vengan personalidades del Real Madrid a apoyar y entusiasmar a través de clínicas, como lo hemos dicho con Major League Baseball y con los deportistas, digamos, líderes Martín Polar. El mítico Emilio Butragueño, mundialista con la selección de España y goleador con el Real Madrid, equipo del cual ahora es el director de Relaciones Institucionales, se mostró agradecido con Empresas Polar y de su empeño en hacer del deporte una prioridad en Venezuela. Empresas Polar, junto con sus marcas Maltín y Pepsi, será patrocinador oficial del Real Madrid en Venezuela para los próximos 3 años. Esta alianza nos satisface especialmente por 2 motivos. Por supuesto, por el componente promocional que tiene y, en segundo lugar, por el impacto que va a tener en muchos jóvenes que quieren desarrollarse dentro del fútbol, del mundo tan apasionante como es el fútbol. Este complejo deportivo cuenta con 4 campos de béisbol, 1 de fútbol 11, 2 de fútbol 7, más canchas de usos múltiples de baloncesto y voleibol. El campo de fútbol fue inaugurado con el partido entre las selecciones sub-20 de Venezuela y Brasil. Si se puede, se te nota en la frente. Si se puede, confiar en la verdad. El Real Madrid jugó su primer partido amistoso de la pretemporada. Todas las miradas estaban puestas en este hombre, en el portugués Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el que se robó el show fue otro, el francés Karim Benzema, quien se mostró muy activo desde el primer minuto de juego y, finalizando el encuentro, anotó la diana del triunfo ante el modesto equipo Shamrock Rovers. El inglés David Beckham no la pasó muy bien en el partido amistoso de Los Ángeles Galaxy contra el Milan. Gran parte de los 27.000 fanáticos que disfrutaron del juego lo pitaron durante todo el encuentro, el cual culminó igualado 2 goles. Thiago Silva adelantó a los rosoneros hasta que llegó este gran pase de Beckham a Landon Donovan, quien se la cedió a Alan Gordon para igualar las acciones. El equipo del brasileño Leonardo se puso arriba nuevamente con este tanto de Filippo Inzaghi, pero Brian Jordan consiguió el empate definitivo tras un córner cobrado por el ex capitán de la selección de Inglaterra. Uno que brilló con sus pases fue Ronaldinho. Un partido bueno, ¿no? Un entreno muy bueno para nosotros. Entonces, no, estoy contento por este gran entreno, una partida divertida. Y también muy contento personalmente por el cariño de toda la gente conmigo. Entonces, no, salgo de aquí muy contento. El inglés Steven Gerrard se presentó en los tribunales para hacer frente a un juicio que tiene pendiente por una supuesta agresión a un empresario en un local nocturno ocurrido hace algunos meses. Mientras tanto, el Liverpool está de gira por Tailandia.
El español Rafael Nadal ha vuelto a los entrenamientos en los que se le ha visto muy animado, pero a la vez muy cauteloso también. Entrenó muy suave durante 75 minutos en un club de Manacor en su ciudad natal. Ver una salida y un camino positivo, ¿no? Y yo creo que es un tema ahora un poco de empezar lento, de ir poquito a poco y intentar, yo creo, empezar a jugar cuando realmente esté bien, ¿no? Porque seguir jugando, no cometer el mismo error quizás que se ha cometido en el pasado sería una tontería. Yo creo que mi objetivo y lo que voy a hacer, yo creo, es empezar a jugar cuando me encuentre al 100% de posibilidades. El número 2 del mundo habló del suizo Roger Federer y de sus posibilidades de volver al sitial de honor en el ranking mundial del tenis. También tengo una ventaja, ¿no? Que yo tengo 23 años y él tiene, no sé, tiene 27 o 28, ¿no? O sea que la carrera no se acaba ni a los 23. Y por suerte confío tener tiempo para seguir luchando, para estar en lo más alto, ¿no? Pero no me refiero a estar lo más alto, no me refiero a número uno, ¿no? Es para luchar, para seguir ganando títulos importantes. Nadal espera volver a la actividad en el torneo de maestros de Montreal, donde será el campeón defensor el próximo mes de agosto. Estas imágenes pertenecen al Campeonato Mundial de Fútbol en Pantano. Al menos unos 5.000 jugadores formaron parte de esta justa que se desarrolló en Finlandia. En estos partidos no existen reglas, es decir, no hay posición adelantada, no hay saque lateral. Y si se te pierden los tacos en el barro, pues olvídate de buscarlos, porque lo más seguro es que los perdiste. Y hasta las mujeres se animan a jugar su partidita en medio de ese pantano. Luego, todos se acuden a limpiar sus zapatos como si nada hubiese pasado. El surf está cambiando en Venezuela. Por eso Zona Deportiva se vino al estado Vargas para ver de cerca, muy de cerca, los entrenamientos de la selección de Venezuela. Así es, amigos, Zona Deportiva se vino al estado Vargas a los entrenamientos de la selección de surf de Venezuela que se preparan para el campeonato mundial a celebrarse en Costa Rica. A mi lado se encuentra uno de sus integrantes, Rafael Pereira, conocido como el Nono. ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí en Zona Deportiva para que nos cuentes, pues, ¿no?, las expectativas y todo lo que se viene ahora a partir del 1 de agosto cuando viajen a Costa Rica. ¿Cómo te sientes? Bueno, mucho gusto, gracias por esta oportunidad de venir a las playas del estado Vargas a apoyar el surfing venezolano. Bueno, estamos preparando muy bien físicamente, hemos estado entrenando un montón de tiempo para este campeonato. Y bueno, a dar lo mejor en este campeonato, que es uno de los mejores del mundo, que se esperan buenas expectativas. Hay muchas ganas, ¿no? Hay muchas ganas muchas por ganas. Parte de la selección, la preparación, sí. También. Vimos una preparación con Carlos Costa importantísima. Sí, bueno, estuvimos entrenando con Carlos Costa también sobre la respiración. Y muchas cosas y muchas expectativas con este equipo de la selección de Venezuela, que ha dado un buen resultado en Costa Rica. Rafael, háblame de tu tabla y sobre todo háblale a esa gente que no conoce mucho del surf y de las dimensiones y eso. Háblanos un poco de la tuya, ¿no? Bueno, esto es una tabla de fibra, un material muy bueno, muy dura. Las medidas de mis tablas son 5.5, 5.7, 5.8. 5.10, las más grandes. Y por ejemplo, para alguien que está comenzando en el surf, que nos está viendo en estos momentos, ¿qué es lo recomendable? Bueno, para alguien que está comenzando en el surf, que no se sepa parar, es bien hacerse una tabla bien grande y bien ancha para poderse parar primero, poder aprender a pararse y después que sepa pararse, hacerse una de sus medidas, pues, que si es muy grande, hacerse una un 6.2, un 6.0. Y si es pequeño, como yo. las mejores playas para surfear que tú recomiendas, donde hayan, pues, las mejores olas, donde estén, ¿no?, las mejores olas. Bueno, aquí en el estado Vargas hay buenas olas. Está la playa de Los Caracas, que es muy buena para practicar este deporte. Está la playa de Anare, Care, está Fiodío, donde estamos hoy. Están las playas de Cachalamar. Bueno, en el estado Vargas hay buenas playas para practicar este deporte. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Zona Deportiva. Nosotros en la próxima parte seguiremos hablando con otros integrantes de la selección de surf de Venezuela. Mientras tanto, vamos a disfrutar de unos mensajes comerciales y ya regresamos. Al regreso. Estos son los ejemplos prácticos y reales que la gente quiere observar en un país en donde las palabras sobran y los ejemplos faltan.